Dimite la ministra de Administración Interna de Portugal por las críticas recibidas ante la devastadora ola de incendios que desde el verano ha causado más de 100 muertos. Constanza Urbano de Sousa recuerda en su carta de renuncia que ella había querido dejar el cargo tras los fuegos de Pedro Gao Grande el pasado junio, pero que el primer ministro Antonio Costa había insistido en que permaneciera en el cargo. Le pide ahora que acepte su dimisión, asegura, para preservar su dignidad personal. Urbano de Sousa es la primera víctima política de esta tragedia que ha hecho que el presidente del país haya exigido al gobierno que tome medidas y cambie de ciclo. Este año el fuego ya ha acabado además con 350.000 hectáreas.